Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a que te suscribas. Hoy les traigo la biografía de Fabián el Toro Bustos. Fabián Daniel Bustos, barbero, nació en Córdoba, Argentina, un 28 de marzo de 1969. Actualmente tiene 52 años. Bustos es un exfutbolista y actualmente se desempeña como director técnico del Barcelona Sporting Club. Es hermano del también entrenador argentino Carlos Bustos. El Toro como jugador vistió la camiseta de San Lorenzo de Córdoba de Argentina en el año 1986 hasta el 1990. Para el año 1991 viste la camiseta de Nacional de Uruguay. A mediados de ese mismo año de 1991 viste la camiseta de Almirante Brown de Argentina hasta el 1992. A mitad de temporada de 1992 hasta el 1994 vistió la camiseta de Lanús de Argentina. A mediados del año 1994 el Toro vistió la camiseta de Belgrano Argentino hasta el 1995. A mediados de ese mismo año vistió la camiseta de Deportivo Morón de Argentina hasta el 1996. Luego, a mediados de 1996, vistió la camiseta de Juventud Antoniana de Argentina hasta el 1997. Para ese mismo año, de 1997 hasta 1999, el Toro Bustos vistió la camiseta de Atlético Tucumán. A mediados de ese mismo año, de 1999, vistió la camiseta de Cipolletti de Argentina hasta el año 2000, el cual vistió la camiseta de Jorge Wisterman de Bolivia. A mediados del año 2000, el Toro Bustos vistió la camiseta de el Deportivo Quito hasta el año 2001. Luego, para el 2002, pasó por el Macará de Ambato. En ese mismo año del 2002, vistió la camiseta de Manta Fútbol Club. Luego, para el año 2003, vestiría la camiseta de Deportivo Saquilí. Para el año 2004 hasta el 2005, vistió la camiseta de El Porvenir de Argentina. Para el año 2006 vistió la camiseta de Estudiantes de Caseros. El Manta Fútbol Club fue el primer equipo que lo llamó para ser entrenador en 2009, donde se mantuvo por dos temporadas. En el año 2011 recibió la llamada de Deportivo Quito, el equipo de la Plaza del Teatro. Armó uno de los planteles más poderosos y Bustos fichó nombres como Maximiliano Bevacqua, Fidel Martínez, Matías Alustiza, Marcelo Elizaga, Luis Fernando Saritama y Jairo Campos. El Toro Bustos hacían una campaña muy interesante con Deportivo Quito, pero la dirigencia no le tuvo paciencia y lo despidió a pesar de solo haber perdido 3 partidos. En su lugar llegó Carlos Isquia y al final ese equipo logró el título de ese año. Después de eso empezó un periodo por varios equipos tales como Imbabura Sporting Club en el año 2011, técnico universitario en el año 2012. En ese mismo año cambia de patio,
fichando por Macará de Ambato. Para el año 2013 retornan al Manta Fútbol Club, donde tienen una campaña irregular. Finalmente en 2014 llegan a Liga de Puerto Viejo, que se encontraba en la Serie B, hasta que llega a Delfín Sporting Club en el año 2015, que también se encontraba en la Serie B. Fabián Bustos encontró en el Delfín espacio para trabajar y una dirigencia que confió en su proyecto, ya que había perdido mucho crédito, ya que los resultados en sus anteriores equipos no habían sido los mejores. El Toro hizo una gran campaña con el equipo Cetáceo en la Serie B y consiguió el campeonato y el ascenso tras 14 años de ausencia en la Serie A. En el año 2017 no tuvo el mismo éxito y fue reemplazado por Octavio Zambrano. El entrenador no se fue de Manabí, ya que se mantuvo como asesor de la Liga de Puerto Viejo. Para el año 2018 volvió a recibir el llamado de Delfín. En reemplazo de Guillermo Sanguinetti, Busto logró clasificar con el cuadro Cetáceo a la Copa Sudamericana. Y para el año 2019 se reforzó con varios jugadores de calidad, más la base de los dos años anteriores. En ese mismo año del 2019, el Delfín fue un equipo muy regular durante la primera etapa y remató en los playoffs. Los manabitas dejaron en el camino a Independiente del Valle, Macará de Ambato y Liga Deportiva Universitaria de Quito, quedándose con el campeonato al derrotar a Liga de Quito en penales. Luego del campeonato obtenido con Delfín en el año 2019, en 2020, una década después de haber llegado a dirigir en el país, Fabián Bustos recibió el llamado de Barcelona Sporting Club. Vengo al equipo más grande del país. Es un sueño, dijo el Toro Bustos en su presentación. En ese año, Bustos mantuvo al cuadro torero en los primeros lugares, quedándose con la segunda etapa del campeonato, a lo que lo llevó a enfrentar en la final a Liga de Quito, el cual vencerían en penales y obtendría el campeonato con el Barcelona, y logrando su bicampeonato ecuatoriano como entrenador. En Copa Libertadores, Fabián Bustos el año 2020 quedó último, ganando un solo partido con el Barcelona Sporting Club en fase de grupos. Pese a haber ganado categóricamente todos los partidos en fase clasificatoria para entrar al grupo A, en el cual estaban rivales como Flamengo de Brasil, Junior de Colombia y Independiente del Valle. Para la Copa Libertadores de este año 2021, Barcelona Sporting Club, de la mano de Fabián Bustos, luego de haber quedado campeón en el año 2020 con el equipo torero, logró entrar en el grupo C. En esa fase de grupo tuvo rivales como Santos de Brasil, Boca Junior de Argentina y el Strongest de Bolivia. Pese a no llegar como favorito, el equipo de Bustos logró ganar partidos importantes, ganándole al Santos en Brasil 2-0 y al Strongest 4-0 en el Estadio Monumental. Luego al Boca Junior le ganó 1-0 en el Estadio Monumental. El Barcelona de Bustos solo perdió un partido, 2-0 con Strongest en altura de Bolivia, y empatando 0-0 ante Boca en la Bombonera y 1-1 ante el Santos en casa.
el equipo torero de la mano de Fabián Busto se mete a los octavos de final para enfrentar al Vélez Sarsfield de Argentina. En dicho país, allá, los toreros perdieron con el marcador de 1-0. Luego, en el partido de vuelta, logró remontar ese marcador de 1-0 a 3-0. 3-1 en global, con gol de Adonis Preciado, Gabriel Cortés y Jonathan Perlaza. En los cuartos de final, el equipo amarillo se enfrentaría al Fluminense allá en Brasil, logrando sacar un empate de 2-2. Los goles del Barcelona llegaron a través de Adonis Preciado, Gabriel Cortés. En el partido de vuelta, en el Estadio Monumental, el Barcelona Sporting Club sacan otro empate, esta vez de 1-1, con gol de Gonzalo Mastriani, resultado que le sirvió para meterse en la semifinal. El equipo de Busto irían hasta Brasil para enfrentar al Flamengo en el Maracaná, partido que lo pierde 2-0. Luego, en el partido de vuelta, se repite la misma historia. En el Estadio Monumental, el Barcelona pierde 2-0. Y así, de la mano de Fabián Busto, el Barcelona Sporting Club se despiden del torneo luego de una muy buena Copa Libertadores. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Chao.